Saludos, gente del baloncesto. Mis respetos y profundo agradecimiento a todas aquellas personas que están compartiendo con nosotros por esta vía. Vamos hoy a conversar con otro valioso joven venezolano del baloncesto. Se trata de Jan Aranguren, el cual es un joven valenciano nacido el 2 de junio del año 2003. Él cuenta con 1,91 m de estatura, juega en tres posiciones: base, escolta y alero. Él se encuentra actualmente haciendo vida deportiva y académica en los Estados Unidos. Entonces vamos a invitar a Jan Aranguren. Le recordamos que todas las conversaciones están en nuestro canal de YouTube que hemos tenido con todos los jóvenes del baloncesto, están en nuestro canal de YouTube, Baloncesto al Día, y por acá por este medio en Instagram, Baloncesto al Día, arroba Baloncesto al Día. Entonces vamos a tratar de establecer comunicación con Jan. Saludos a todas aquellas personas que se están incorporando. Tenemos a Hola, ¿cómo Jan estás? Aranguren, perdón. ¿Cómo estás tú, Jan? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Todo bien por acá, gracias a Dios. Qué Estamos bueno. bien, bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están esos días de práctica en cuarentena? ¿Cómo están esos días ahí, de esos días tuyos? Aquí tratando de sacar lo mejor de la cuarentena, entrenando cada vez que podemos y cuidándonos porque este tema del coronavirus es muy fuerte, ya han muerto muchas personas, entonces estamos tratando de tomar precauciones. Claro, sí. Entrenar con responsabilidad. Sí. Bueno, Jan, vamos a conversar un poco sobre baloncesto, vamos a conocer un poco más Okay. sobre tu historia, vamos a ahondar un poquito allí sobre tu forma de pensar, con el 4 y la bandera de fondo, Sí, nada exacto. mejor. Así es, y bueno. Hablemos de baloncesto. Cuenta un poco para todos nosotros cómo te inicias en el baloncesto. Bueno, yo me inicié en el baloncesto en la Academia José Luis Ramos cuando tenía 5 años de edad. Oh, disculpa. No se preocupe, estamos en vivo. Esas son cosas que suelen pasar en vivo. ¿Qué tal el teléfono cargando? Ajá, Sí, cuando tenía ok. 5 años de edad y todo comenzó fue por mi hermana, porque Okay. ella la recomendaron a jugar básquet, entonces yo como era pequeño y me la pasaba con ella, fui con ella y le dije que también quería jugar con ella y estar con ella. Y allí me inscribí en el baloncesto, comencé solo por diversión, para pasar el tiempo y tengo ahí ya, desde que me fui, tenía 10 años en esa academia, nunca, nunca me retiré de allí. Okay. Y después llegué a la selección del Estado de Carabobo, como a los 9 años que empezaron mis progresos allí. Okay. Y a los 11 años representé al Estado de Carabobo en la U12. La Okay, tu representé primera dos veces en oportunidad. esa categoría, sí. Okay. Y así seguí hasta esta edad. Hasta nuestros días, como dicen. Sí, hasta los 15 años. Sí, rebobinando un poquito, ¿cómo fue esa primera llegada? Llegas con tu hermana. Okay. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da tu participación, tu primer entrenamiento? Yo sé que eras muy pequeño, pero ¿recuerdas algo de eso? No, sí, claro, me acuerdo. Bueno, ella fue a entrenar, entonces yo iba preparado pues porque también quería jugar. Y yo le pregunté a mi mamá que si podía entrar al entrenamiento y el profesor José Luis Ramos me dejó pues. Y allí empecé a jugar, lanzaba balones, que se driblaba, pero comenzando, todo aprendiendo desde lo básico. Y allí seguí yendo cada día hasta que me quedé ahí.
¿Y hacías algún otro deporte o practicabas algún otro deporte en esa época, aparte del baloncesto, o algo que te llamaba más la atención que el baloncesto? No, antes de eso nunca entrené algún deporte, solo fue el baloncesto, siempre me quedé jugando baloncesto. Solo que si jugaba que si fútbol o cosas así en la calle. Claro, como todos los muchachos Sí, como de esa edad, que pelotica de goma, chapita, sí, fútbol, todo eso. lo que viniera. Así es. Ok. ¿Cuándo en ese momento que estás allí con la escuela de José Luis Ramos, cuándo te das cuenta que lo tuyo era el baloncesto? Bueno, yo me empecé a dar de cuenta fue cuando fui al Teodoro Guaira en Valencia, en el estado de Valencia. Ajá. Y allí empecé a entrar los trayados para representar al estado. Y allí logré quedar en uno, que fue a los 11 años. Y allí me di cuenta que esto era en serio, que tenía que ser responsable, tener disciplina. Y después de eso me di cuenta que también uno podía representar al país. Y eso me animó mucho más y quería seguir entrenando allá, pues. Sí, claro. Cuéntame esa primera experiencia con selección de Carabobo, ese primer viaje ahí al Teodoro Guvaira y tu primera incorporación, tu primer llamado a representar al Estado Carabobo. Bueno, en realidad me sentí muy alegre porque a los 10 años yo también fui a intentar quedar en la selección, pero me Okay. sacaron porque estaba muy pequeño, no entendía mucho el juego y entonces ya conocía mucho a los profesores, que era Aquiles, Ray Hernández, Manuel Castillo, y ellos me ayudaron, me siguieron ayudando hasta que tenía 11 años y cuando quedé lo que hice fue tratar de concentrarme. Viajamos, me acuerdo que viajamos a Barinas, Maracaibo, Aragua. Y en realidad fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho en esa etapa. Y ya cuando tenía 12 años, ya era como, ya sabía cómo era todo el proceso y fue más fácil para mí quedar. Ok, eras espigado, eras alto cuando estabas jovencito ahí, de 11, 12 años, ya se veía que ibas a ser alto. No. En realidad yo era pequeño, yo siempre fui. Yo era pequeño, pero a los 14, sí, a los 14 años creo que me estiré un poquito más. Y a los 15 también, pero yo era pequeño. Ok, representaste luego al estado Carabobo al menos 7 veces. Sí. Cuéntame un poco de eso, cuéntame un poco de esas experiencias allí representando a Carabobo. Bueno, mi primera experiencia te digo que fue muy buena porque viajé mucho y conocí demasiado también de Venezuela porque recorrimos casi Venezuela. Ok. En mi segundo año ya me sentía con más experiencia, sentí que podía dar un consejo a ellos para ver qué podían hacer, qué podían mejorar. Y ya a mis 14 años, mis 13, 14 años, quedé con la selección infantil. Y viajamos a Maracaibo. Ya esa Ajá. selección ya teníamos, como te digo, química, ya nos conocíamos, jugamos. Quedamos de tercer lugar, sí, de tercer lugar, y a los 14 quedé en la selección de Venezuela. Sí, y a los 15 también. Okay, ¿te recuerdas el nombre de algunos compañeros de esa vez allá en ese nacional allá en Maracaibo? Del infantil. Sí, cuando fuiste al Nacional de Maracaibo, ¿te recuerdas los compañeros de acá de Carabobo? Sí, claro. Es que yo tengo jugando contra ellos desde que soy pequeño. Ellos siempre han estado allí jugando contra mí y eso. Pero sí, me Ok. recuerdo de casi todo. ¿A quiénes me puedes nombrar de acá de Carabobo? Te puedo nombrar a Ricky Navas, a Juan Pico, Cristian Moreno, Wilmer García, creo que, Samuel Hernández, ¿qué más? Alexander
Castillo, creo. Will Okay. Kenzie, también me acuerdo de él. ¿Y qué más? Okay. Ya está ahí. Primer llamado a la selección de Venezuela. Ese era hacia Maturín, hacia el sudamericano en Maturín. ¿Tuviste algo antes un llamado a preselección y no quedaste, o esa vez fuiste y de una vez quedaste? No, sí, como te digo, esa fue mi primera vez. Nunca tuve una oportunidad de estar allí. Mi primer año fue a los 14. Ellos me llamaron cuando yo estaba en Barinas. Me dijeron que fui convocado a la preselección, que fue en Caracas, en el Poliedrito. Y allí me alojé por 2 meses después de estar allí. Lo que hice fue, me forcé, entrené, hice todo lo que pude y allí quedé, gracias a Dios. Y en realidad, como te digo, fue una experiencia muy buena porque no sabía nada de cómo era eso. Trataba de ser disciplinado, estar pendiente de mis cosas y dar lo mejor en la cancha. Y creo que eso me ayudó mucho y también tuve la oportunidad de ser capitán de esa selección. Oye, sí, por lo que he visto por allí, lo que he leído, fuiste capitán en casi todas las selecciones. Bueno, solo tuve en dos, Sí, pero 14 y 15. a nivel del estado, fuiste capitán de selección de estado también, ¿no? Sí, bueno, como te digo, a los 11 yo no fui capitán, porque fue mi primer año y yo era menor. Claro, Pero claro. de mi categoría sí fui capitán, pero de la categoría mayor no creo, no me acuerdo. Sí, claro. ¿Qué se siente, chico? ¿Qué se siente ponerse esa camiseta del Avinotinto? Bueno, te digo que es un gran orgullo porque estás representando a tu familia, a todo un país, muchas personas te están viendo, tienes que dar lo mejor de ti. Yo creo que es lo más hermoso que le puede pasar a un jugador, que es representar a su país. Y siempre uno siente la emoción, uno siente toda la energía y creo que es algo muy bonito. Y tú lo tenías en mente, tú soñabas con eso, tú te visualizaste Sí. en eso, tú trabajaste para eso. Sí, como te dije anteriormente, yo cuando tenía 11 años me di cuenta que uno podía representar a su país y de allí fue que me motivé y seguí entrenando, seguí yendo y gracias a Dios pude quedar en la selección. Claro. Sudamericano en Maturín. Sí. Tremenda experiencia, Sí. emocionante, la televisión presente, Demasiado bueno. otra experiencia, otro tipo de experiencia. Cuéntame Sí. de ese sudamericano en Maturín. Bueno, yo en realidad me asombré mucho de que el suramericano fuera en Venezuela y entonces yo como que me alegré mucho porque mi familia pudiera verme, las personas que quisieran ir a ver a su de los otros jugadores, los familiares, y creo que sería muy bueno porque sabes que los Sí. nacionales aquí siempre van la familia, te apoyan, los tambores y eso. Sí, señor. Entonces fue muy bueno y el público era como un sexto jugador en la cancha porque gritaban, te apoyaban. Y también creo que, ¿cómo te digo? Como experiencia de mi primer año fue muy buena porque ya los muchachos teníamos una química de 2 meses, nos conocíamos, ya éramos como una familia y nos fue muy bien en la cancha, pero lastimosamente no pudimos agarrar el trofeo. Sí, pero hicieron todo Sí, hicimos todo lo maravillosamente bien. posible. Sí, señor. Así es. Allí tuviste una destacada actuación a nivel de números personales. Estuviste metido en casi todos los números. Fuiste parte importante en ese subcampeonato, ¿no? Sí. Bueno, pero todo empezó por, ¿cómo te digo? El entrenamiento de los 2 meses. Yo siempre quería
ser el primero en el equipo, quería que me vieran, quería quedar y dar todo lo mejor de mí. Y cuando me di cuenta que me nombraron capitán, sentí que ya tenía más responsabilidad en la cancha, tenía que estar pendiente de los jugadores, apoyarlos y siempre dar ánimo. Pero como te digo, el entrenamiento que tuvimos nosotros esos 2 meses fue duro. Entrenamos todos los días, nos paramos a las 5 de la mañana, siempre estamos más que todo entrenando nuestra defensa, porque eso fue lo que nos ayudó mucho también ese suramericano. Y como te digo, la química de nosotros fue muy bonita en ese tiempo y logramos hacer todo lo posible. Sí, verdad que ese grupo de verdad fue un grupo muy unido y hasta el día de hoy los frutos que dio esa Sí. generación ha sido muy importante. Muy importante y hay muchos de ustedes que están ya en vías de lo que estamos ahorita hablando de la generación de relevo. Muchos de ustedes están en esa vía. Amén. Así es. Bueno, mira, vamos a saludar un poco a los amigos que están por acá, tus amigos y Sí, ya nuestros veo que están amigos de saludando por aquí. Baloncesto al Día. Antoine 07 que está por allí. Un saludo. Ixumia te envía saludos. El Soy mi amigo mamá, Alex. bendición. Ah, caramba, saludos, señora Sonia. Sí, hermano. Felicitaciones. Alexander Narváez, el amigo. El popular mata de tuna. Y me disculpa, Alexander. Por algo es. Sí, me imagino. Saludos de Valencia, Garú, Daniel Sí, ellos son todos de mi Aranguren. academia. Es mi hermano. Ajá, si ves allí, por supuesto, a alguien, ayúdame a Sí, aquí los veo. saludarlo. A Ricardo. Sí, Ricardo, muchos saludos. Aquí Ray Hernández también se conectó. ¿Cómo es? Los Chamos 2020. Sí, por ahí no veo más. Recuerden dejarnos acá alguna pregunta, algún comentario, alguna observación para hacérsela llegar a Jan y ponerlo contra el paredón allí para ver cómo se defiende. Acá Hernández Flores Nelson, el amigo Hernández Flores, se le saluda. Te dice Igualmente, saludos, saludos. Jen. Y saludos, te envía un líder siempre, te dice Ray Hernández. Amén. Saludos. Osmarle Acosta, Javier Conde, Garú 1983, un mensaje para Sebastián Rodríguez. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Espero estén Ajá. entrenando y se estén cuidando mucho y los extraño demasiado. Mira, Hilario Sánchez está por ahí. Saludos, Cristiales, Cristina, María Ángel, Dani Hernández, los Chamos 2020, Meduar, saludos por allí. Vamos a ver alguna pregunta. El chino Laya que está por allí, Luisfer está en esta vía también, se le saluda. Gracias, Luis. Mucha gente, Jan, mucha gente pendiente de ti, de esos Igualmente, dos muchas tiros. gracias por todo. Estás acá cobrando dos tiros libres, los cuales uno va a empatar la partida y el otro la va a ganar. Y la gente está pendiente. Vamos a Sí, ver bueno, hay por que meter los dos. acá. Soles Sport, saludos. Javier Conde, mucha gente. De verdad que agradecido por su presencia acá de parte de Jan y de parte mía. Saludos de parte de la familia Salazar. Un gran saludo y un fuerte abrazo. Estos también son de la academia donde vengo. Ok, perfecto. ¿De qué parte de Valencia, Jan? Yo soy de Barrio Central. Ah, ok. Allí está cerca la cancha del Parque Andrés Eloy Blanco. ¿Jugabas Sí, allí un en el poquito Parque más Andrés Eloy abajo. Blanco? ¿Jugabas allí? Sí, toda mi vida.
Desde los Ah, 5 años tengo yo jugando en esa cancha. okay. ¿Y usted Saludos conoce a algo de Marrero. Valencia? Sí, yo estoy acá en Valencia y juego, por cierto, todavía a mi edad, Maxi Master, Ah, ahí eso es bueno. en el parque allí, que allí hay muy buenas partidas con el amigo El Cuervo, Oye, sí, eso es muy bueno. al cual enviamos un saludo muy Saludos afectuoso. igual. Saludos a Marrero, que está por ahí, Andrés. Bueno, Saludos continuamos. igual. Continuamos ya. Vamos a dar el Okay. brinco al otro, a la otra representación con la selección de Venezuela. Okay. Nos vamos a Uruguay. ¿Cómo se da eso? Cuéntame cómo fue eso previamente, luego el viaje, cuéntanos de esos juegos, ¿qué tal? Bueno, te explico que desde el principio que nunca, no tuvimos una preparación muy buena porque comparada a la preparación que tuvimos en los 14, fue mucho más corta. Entrenamos casi 3 semanas, casi un mes y ya, y después fuimos a jugar. Entonces no tuvimos esa química como la tuvimos antes. En realidad no entrenamos que mucho la defensa y todo eso. Pero bueno, creo que nos fue bien por no haber entrenado tanto. Llegaron dos jugadores nuevos que nunca habían estado con nosotros. Y creo que eso también como que nos desequilibró un poco. No los conocíamos mucho. Bueno, los conocíamos, pero no sabíamos cómo jugaban, no sabían cómo reaccionaban en la cancha. Se les Y costó creo un que poco eso hacer no. el, le costó Sí, un nos poco costó un hacer poco. el, la química. Sí. Okay. Pero también fueron muchos errores que cometimos como jugadores. Si te pones a ver los juegos, en realidad nos cansamos, no defendíamos muy bien, cometíamos muchos errores mentales, también de mi parte, yo cometí muchos errores en ese suramericano. Pero gracias a Dios obtuvimos un cuarto lugar, yo creo que fue mucho lo que hicimos. Y estuvieron muy cerca, pero muy cerca de meterse allí en podio. Sí, como te digo, fueron muchos errores que cometimos. En realidad pudimos haberle ganado a Argentina por ese tercer lugar, Sí. pero no hubo química en ese juego. Ok. ¿Cuál fue el juego más duro para tu concepto de allá de ese sudamericano? ¿Del U14 o U15? De allá en Uruguay, el U15. Mi juego más duro fue contra Argentina. Okay. Fue porque en realidad eran más grandes y los muchachos no estaban muy, muy acostumbrados a jugar contra ellos. Había muchos rookies y, como te digo, ellos también eran nuevos en eso, no tenía mucha experiencia, pero hicieron muy, muy buen trabajo en el juego, pero no conjugamos mucho en teniendo las jugadas, defendiendo. No sé, fue un Okay. poco rudo el juego. Ellos trabajaron bastante sobre ciertos jugadores de la selección venezolana o hicieron su juego independientemente de los muchachos que estaban allí en contra de ellos. No, en realidad fue un juego, como te digo, en conjunto, pero como llegaron dos jugadores de Estados Unidos, creo que fue muy diferente para los entrenadores y no sabían nada de ellos. Y fue como un juego libre, en realidad. Nunca Okay, hubo una okay. jugada, nunca hubo nada. Claro, es que hubo muy poco tiempo para la preparación. Sí. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos por acá? ¿Alguna pregunta? El chino te dice, excelente jugador, futuro de la Vinotinto. Gracias. Vamos a ver por acá. Por aquí yo vi una pregunta ahorita. Andrés está amenazando que quiere hacer una pregunta. Vamos a ver si la consigo por aquí. Sí, yo la Porque. vi ahorita. Ah, ok. ¿Te recuerdas Ya. cuál es? Contéstasela para que. Ya. Ah, aquí ¿Cuánto? está. ¿Cuántos puntos hay en el Teodoro entre ustedes dos? ¿Cómo así entre él y yo? Sí, aquí dice cuántos puntos hay en el Teodoro entre ustedes dos. No sé quién será. Tú eres uno, pero no sé quién será el otro.
Andrés, acláranos ahí Bueno, me quién es el imagino, otro. yo creo que él. Ah, okay. Bueno, como te digo, el tío lo tenemos jugando desde que somos pequeños y mínimo han de haber como 1 millón de puntos ya. Manuel Castillo, el Capi, un abrazo grande, que sigas las bendiciones en tu carrera deportiva y académica. Voy a ti, un abrazo Saludos fuerte. igualmente. Parraza Irú, orgullosa de ti, Millén, un abrazo desde Venezuela. Amén, muchas gracias. El amigo Antoine 07, te pregunta que qué se siente ser el capitán de la selección venezolana. Bueno, uno se siente primero con orgulloso de sí mismo, como te digo, porque ya tienes que estar pendiente de los demás, tienes que tratar de ser disciplinado, ya es como otro nivel de juego que tienes que tener, porque tienes que saber las jugadas, cómo se mueve cada quien, estar pendiente de los jugadores en la cancha, si están bien, y hablar, es como hablar con los coaches y los jugadores, tú eres el punto medio. Claro. Y te piden acá de parte de Ray Hernández, ¿qué consejo para los jóvenes talentos? Bueno, yo le diría que estamos en una cuarentena y le diría que sigan trabajando. Claro, cuidadosamente, tomando sus precauciones, pero que sigan trabajando. No hay motivo para parar. Creo que cada quien tiene una meta en el baloncesto y tiene Okay. que aprovechar todo lo que pueda, todo el tiempo que pueda y llegar a esa meta. Claro, perfecto. Cuéntanos un poco, tú tuviste una experiencia, tú regresas, me imagino que regresas del Sudamericano de Uruguay, sigues jugando acá en Venezuela, pero se te abre una oportunidad en tierras españolas. Cuéntame de esa experiencia, cuéntame un poco. Eso fue a los 14 años. Ok. Ah, fue antes. Ok, cuéntame de eso. Bueno, sí. Bueno, ellos primero me escribieron que querían, ¿cómo te digo?, ofrecerme una beca ya, una beca completa con estudios y el baloncesto. Ok. Y vivía allá durante los 4 años que tuviera que estudiar. Ajá. Entonces, ellos me enviaron hacia España primero porque querían verme jugar. Ellos no me habían visto muy bien, querían estar seguros. Y me enviaron, creo que fue por un mes, o creo que más. Y fui a España, jugué con ellos. Fueron muy buenas personas, me trataron muy bien, me cuidaron. Me dieron consejos, aprendí muchas cosas también del baloncesto europeo. Y fue una experiencia muy buena. Cuando llegué aquí a Venezuela, ya tenía que ir a la selección U15. Y cuando yo regresaba a Uruguay, tenía que ir a España, porque ellos me ofrecieron la beca. Okay. Okay, tuvimos un pequeño salto Sí. allí. ¿De parte de quién o de quiénes o de qué organización se dio eso de España, Jean? Bueno, eso fue a través de Kevin Checkman. Él me Okay. consiguió, él consiguió hablar con ellos y allí fue que conocí a Movistar, al Club Movistar. Estudiantes de Movistar, ¿no? Sí, así es. Esa experiencia fue provechosa para ti. Sí, fue muy buena. Conocí mucho el baloncesto europeo. Conocí también de España. También turisteé bastante por allá. Y fue una experiencia muy bonita. Sí. Y en cuanto al baloncesto, ¿cómo viste ese juego? Entre o la diferencia o las similitudes entre ese juego de allá de España y lo que tú venías jugando acá en Venezuela y en los sudamericanos. Fue un juego más técnico, como te digo, ellos pasaban mucho más el balón, se la pasaban como 5 veces antes de atacar el aro, tenían jugadas que si, no sé, de defensa, de ataque, y fue muy diferente,
siempre toman, siempre tienen el ataque y sacan el balón y lo siguen rotando. Y aprendí mucho de eso. No muy, eso no es muy diferente al juego de FIBA, porque Okay. en el FIBA también se juega igual. Es Okay. mucho de técnica, mucha táctica. Pero bueno. Movimiento de balón y el que quede mejor en Sí, mejor el que quede posición. libre la lanza. Y cualquiera te puede meter un triple de así mida 2 metros y algo. Sí, allá hasta los jugadores grandes lanzan de tres. Es muy diferente. Sí. Sí. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por acá. Vamos a ver alguna pregunta. Aquí el amigo Johnny Aquí sí. Tobar. Saludos, Johnny. Te Saludos. pregunta, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en los Estados Unidos? Bueno, en realidad fueron, han sido todas en realidad, porque estar aquí gracias a la organización El Sueño Hoops, a Joan Sánchez que me dio esta oportunidad de estar aquí y formar parte de esta gran familia. Y desde que llegué aquí he tenido experiencias muy buenas, he aprendido mucho, otro idioma, otra cultura, he crecido mucho como persona, tengo aquí una familia que son prácticamente puros venezolanos que nos ayudamos mutuamente y en los juegos es un nivel muy diferente al de Venezuela, al de España, al FIBA, es un juego más rápido, como te digo, más físico. Y tú tienes que acoplarte a la situación, entrenar, ponerte más fuerte. Y siempre seguir entrenando, porque aquí lo que hacen las personas es trabajar y trabajar. Ok, vamos a saludar a Kelimar Ramírez que está conectada por allí. Saludos a Kelly. Sí, saludos igualmente y felicitaciones. Escuché que ya tiene oferta ya. Oye, Kelly, esa información está buena, ¿viste? Sí, la esperamos por aquí algún día. Así viene. Sí. Mira, vamos a rebobinar un poquito, vamos a echar otra vez el tiempo atrás, vamos a irnos a venirnos otra vez a Venezuela y me vas a echar el cuento cómo se da la salida tuya de Venezuela. Poco a poco y lo más explícito que pueda. Específico. Sí, claro, vamos a como te digo, a rebobinar el carrete, dice uno. Y empezamos Sí, muy allí bueno. en eso. Cuéntame. Bueno, todo empezó en la selección de Venezuela, la U14, Okay. cuando jugamos en aquí en Maturín. Tuvimos los juegos, fueron muy buenos, quedamos en segundo lugar. Y después de eso, mi papá recibió una llamada del entrenador Joan Sánchez de aquí de Estados Unidos y Okay. le comentó que tenían una beca para mí, que querían ayudarme y bueno, que tenían una organización muy buena que estaba creciendo. Ya ellos habían hecho un campamento en Venezuela, en Los Teques, no sé si escuchaste ese campamento. Sí, claro, en Sueños Hoops. Saludos Sí. a la organización y el eterno agradecimiento de parte de los Amén. venezolanos. Sí, Ajá, entonces ellos me continúa. ofrecieron esa oportunidad, pero ellos tenían un pequeño problema porque la beca iba a ser para mi otro año escolar, no sé si me entiendes. O sea, Sí, se acaban este año, se acaban. para el siguiente. Ajá. Okay. Entonces, mi familia quería, era como que yo, o sea, estuviera seguro, que tuviera algo seguro en las manos, un futuro seguro. Ya ellos me habían ofrecido la beca, pero como él, ¿cómo te digo? No se comunicó más con mi papá, él pensó que, no sé, se había caído o algo. Okay. Y me salió lo de España, yo fui a España. Okay. Entonces, también se cayó lo de España. Y después Joan Sánchez contactó a mi papá. Y le dijo que le estaba preguntando por un jugador, no me acuerdo cuál. Y mi papá le dijo que yo estaba dispuesto a jugar con ellos, a obtener esa beca, si me querían ayudar, claro. Claro. Entonces él me dijo que sí, seguro que me iba a traer
que gracias a él estoy aquí. Y así fue, él me hizo todos los trámites, la I-20, la visa, todo eso. Okay. Y después de eso estoy aquí. Okay, llegas allí. ¿A qué casa de estudios llegas? Bueno, yo llegué aquí y Joan Sánchez me está esperando con Andrés Marrero y Luis Rique en el aeropuerto. Me Ajá. acuerdo que yo decía como que, wow, son altos. Porque habían cambiado, porque tenía tiempo que no los veía a ellos. Solo vi a Andrés Marrero en Venezuela jugando los nacionales. Y Ajá. cuando llegué aquí vi el cambio, era más grande, más fuerte, se veía más robusto. Y me motivé, quería, dije, bueno, me voy a poner fuerte, voy a entrenar. Y llegué aquí viviendo con ellos al principio, porque yo estaba, bueno, iban a ver si me ponían en una casa con una familia que me quería adoptar o quería darme hospitalidad. Claro. Y duré con ellos 2 meses aquí viviendo con ellos, y después me mudé a la casa de la familia McCormick. Y Okay. desde hoy en día estoy con ellos. Okay. Y a nivel de académico, ¿en qué te encuentras en estos momentos? Bueno, ahorita están décimo grado, pasé Okay. al grado 11. Yo llegué aquí en noveno grado, grado noveno, ¿no? Me Okay. fue, ¿cómo te digo? Fue un año de adaptación. No sabía el idioma. Me acuerdo, ¿cómo te digo? Me acuerdo una vez que yo fui a entrenar, el siguiente día, yo fui a entrenar. Entonces, el coach que nos estaba entrenando, él, me estábamos lanzando con él. Y yo le digo, bueno, él me dice a mí, sit down. Entonces yo como entendía que eso era sentarse en Venezuela, yo vengo y me siento en el piso. Y aquí siempre recuerdan eso de mí el primer día que llegué. Una anécdota Pero curiosa. sí, pero fue muy bueno. En realidad me ayudaron mucho, me han ayudado mucho, gracias a Dios. En la escuela, como te digo, ahorita estoy muy bien. Creo que tengo notas muy buenas. No tan buenas, Okay. pero son buenas. Pero ahí van. Y ahí van. Sí, señor. Y sí, me han ayudado mucho en la escuela, están muy pendientes de ti, tratan de ayudarte, quieren que tú estés aplicado en la materia y si tienes preguntas, cualquiera la hace. Y gracias a Dios me va bien, ya este año ya entiendo más el inglés, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Ya no te Y gracias a Dios. sientas en el piso. No, ya no me siento en el piso. Ok, Upperron School, ¿verdad? Sí, yo perdón, Christian estuvo. Ok, y tú lo pronuncias mejor que yo, porque yo te No, confieso que yo también de me hubiera tanto que lo sentado en el piso. escucho. No, pero uno escuchando no aprende. Sí, vale. Manuel Castillo, ¿recuerdas tu última semifinal y final jugando con Carabobo? Claro, eso fue la selección U15. Eso fue antes de ir Ajá. a Uruguay. Okay. Y sí, la semifinal fue contra Lara, que eso es una rivalidad eterna que tenemos de pequeños. Y fue un juego muy, ¿cómo te digo? Muy, muy entretenido. Muchas palabras. Fue algo muy, ¿cómo te digo? Era como una rivalidad que teníamos en la cancha, nos decíamos palabras, no sé si decirlo aquí, pero bueno. Claro, Y les no, ganamos, gracias a Dios. te entiendo, Sí. te entiendo. Y la final, bueno, contra el distrito, como siempre. Para variar. Pero sí, vale. Pero quedamos campeones, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mira, Ray Hernández, ¿quisieras tener la oportunidad de regresar al baloncesto europeo? Bueno, sí tengo eso planeado, pero sería ya después de que me gradúe aquí, quiero ir a la universidad aquí en Estados Unidos. Okay. Y
Después, si encuentro una oferta para ir a jugar en la Liga Europea, sería muy bueno. Me encantaría jugar Okay. allá. O sí, o quedarme aquí jugando en Estados Unidos. Perfecto. Saludos a los amigos de Camachera Training que están por allí y te dicen gracias a mi Dios por darle un talento tan especial a personas como usted, personas que se merecen estar donde quieran y lograr todos sus sueños. Eso es lo que te Muchas desea gracias. Camachera Training. Muchas gracias. ¿Qué esperas en estos momentos? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Bueno, primero yo me concentraría en mis planes ahorita, que serían Ajá. obtener una oferta de la universidad, bien Okay. sea División 1 o División 2, sería muy bueno. Después creo que sería tener un título en la universidad, graduarme. Y después de eso, que serían mis planes a futuro, sería jugar en la Liga Europea o quedarme aquí jugando, con el favor de Dios, ir al draft y ir a la NBA. Y Okay. sí, después de eso, lo que venga, tener una familia y todo eso. ¿Y sueñas con la selección venezolana de mayores? Sí, muy claro. Creo que todos los jugadores en Venezuela sueñan por eso. Yo creo que sería un gran orgullo representar a nuestro país en la selección de mayores. Yo los he visto a ellos y los admiro mucho. Son muy buenos jugadores. Y también quisiera estar en esa posición como están ellos. Okay. ¿Cuál es ese jugador venezolano que tú admiras, que ves como un ejemplo a seguir? Bueno, si te digo, yo he admirado a muchos jugadores desde que soy pequeño. Desde que yo tenía 11 años que entré a la selección de Carabobo, admiraba, bueno, no admiraba, lo quería ser, ¿cómo te digo? Como él, porque él Ajá. era el Grillo Vargas, no, José Vargas, Okay. De capitán el a capitán. capitán. Ajá, quería, yo también quería ser un líder, quería, tú sabes, estar siempre en todas las situaciones. Y lo seguía mucho a él, quería ser como él. Después, al pasar el tiempo, veía que estaban saliendo los jugadores, Heiler Guillén, ¿cómo te digo? Michael Carrera. Y después, hoy en día, no digo que tenga un jugador preferido porque quiero aprender un poquito de cada uno de ellos. Por ejemplo, Heiler Guillén, él tiene un buen lanzamiento. Michael Carrera, tiene muchos movimientos y creo que sería eso. Ok. Y de ahí de la NBA, del básquet, del baloncesto norteamericano, ¿quién te llama la atención? Bueno, me gusta Kemba Walker, porque ahorita estoy jugando de posición de número uno de piloto. Ajá. Y lo he visto mucho sus videos, me parece muy bueno. Con la estatura que tiene, creo que ha llegado muy lejos y me gusta cómo juega él, su lanzamiento, sus crossovers. Y eso. Claro, no es mi preferido, pero Pero ya son sí, cosas a seguir, ¿no? qué bien. Sí. Mira, ¿y tú crees que el baloncesto te ha hecho una mejor persona? Por supuesto, creo que la disciplina que uno aplica en el baloncesto, uno la aplica en la vida cotidiana. Y en realidad he conocido muchas personas gracias al baloncesto, he ido a muchos lugares, también he tenido muchas oportunidades de hablar con jugadores profesionales. Y he aprendido mucho a ser humilde principalmente, a respetar a los demás, los valores. Y creo que el baloncesto es un juego, como te digo, con valores. Claro, sí. Por acá te hacen una pregunta, mira, la diferencia entre el juego venezolano y el juego americano y cómo ha sido tu adaptación, cómo te has adaptado, te lo pregunta Andrés Marrero. Oh, bueno. La diferencia del baloncesto venezolano, yo te diría que es un juego más libre, como lo digo yo, que sería un juego más libre porque tengo tiempo jugando ya y comparado al juego de aquí, el juego de aquí es mucho más rápido,
tienes que estar pendiente, mucho más nivel, más velocidad, los jugadores siempre van al 100%. Aquí hay muchas ligas que son las mejores ligas del mundo, que sería como la NCAA y la NBA. Y aquí casi todos los jugadores quieren estar aquí, según lo que dicen, pues. Y es algo muy bueno estar aquí. Aquí tú aprendes mucho, te desarrollas como jugador y como persona. Hay muchas oportunidades de llegar a la NCAA o a lo que tú quieras llegar. Y no solo aquí, no solo, como te digo, también puedes jugar en España, una liga europea, lo que tú quieras. Pero el baloncesto aquí es muy diferente a ella. Claro. Mira, Valen y Goyen, ¿algo que extrañas del baloncesto venezolano? No te puedo decir que extraño algo, solo lo que extraño es los Juegos Nacionales, cuando ese público traía la energía, los tambores y todo eso, y la rivalidad que tenía contra los otros estados, eso es lo que extraño del Claro. baloncesto. Ok. Mira, Ray Hernández te pregunta, ¿qué tal te trató Gregory en España? Por allí vimos una foto. Bueno, Gregory me encontró en España, él supo que yo estaba en España, él estaba cerca de donde estaba yo. Yo estaba en Madrid, él estaba cerca por ahí por Valencia. Ok. Y él se contactó conmigo, me dijo que él estaba aquí, que me quería ver, y yo dije, oh, wow, también quiero verte, y creo que sería una experiencia muy positiva. Él me enseñó mucho. También me compró ropa, me regaló muchas cosas. Tuve la oportunidad de estar con su familia. Es una familia muy bonita y los aprecio mucho por todo lo que hicieron por mí en España. Y sí, gracias a Dios los pude conocer y fue una experiencia muy buena con ellos. Oye, muy buena. Qué lástima, aunque yo sé que esas cosas no las hacen nuestras estrellas para buscar agradecimiento, para buscar sentimetraje en los periódicos o en la prensa. Yo sé que no lo hacen por eso, pero qué lástima que se conozcan muy poco sobre eso. Para mí eso es una labor muy importante que sé que hacen mucho. Y es algo de destacar, eso es algo que hay que decirlo, hay que se sepa la calidad humana que tiene cada uno de nuestros jugadores insignia de selección, o pasa en el béisbol, pasa en muchas disciplinas deportivas de acá de Venezuela. Sí, así es. Vamos a ver, Ensueño Hux, saludos, grande nuestra generación de relevo, un gran ejemplo a seguir. Saludos a El Time Out, Saludos igual. al Time Out, que muy importante, de verdad, su trabajo. Felicitaciones. Ah, saludos al amigo Raúl Cedeño, que está también por allí. Muy buenos likes que tiene por allí el Un amigo saludo. Cedeño. Se le saluda, se le aprecia. Vamos a ver. Y saludos al invitado también. Igual, muchos Reiner, saludos a todos. Reiner también por allí. Sí, está. ¿De Venezuela extrañas la comida, Jean? Por supuesto que la extraño. Ajá. ¿Qué más La arepa. extrañas de Venezuela? La arepa. No, la arepa aquí es una arepa, porque aquí uno puede encontrar la harina pan y la cocina. Pero Pero extraño no tiene el mucho. mismo gusto. No, no tiene el mismo gusto. La mantequilla y todo tiene que ver con eso. La mantequilla es muy Okay. diferente, ¿sabes? Que no le echa mantequilla a la arepa y no es más venta la mantequilla aquí. Pero Sí, extraño casi todos los tipos de comida en Venezuela. casi todo. Bueno, eso es algo lógico, ¿no? Muchos años acá en Venezuela disfrutando de nuestras costumbres, de todo lo nuestro. ¿Extrañas a tus hermanos Ale, Pena y Fabricio? Claro que sí, los extraño mucho, pero me siento muy bien por ellos, están haciendo un mejor futuro para ellos.
Alejandro está en España y Fabricio está en Italia. Y Sí. me siento muy, muy orgulloso de ellos porque ellos también han estado jugando conmigo desde que soy muy pequeño. Y ellos me han enseñado mucho como jugadores, han sido una familia para mí también. Y espero se cuiden mucho y sigan entrenando. Ok, saludos a Valeria Montero que también está por acá. Vladimir Blanco, una pregunta. ¿Tú hiciste la selección junto con Joel? Joel, pero ¿cuál selección? ¿La de Venezuela? No, no especifica acá. Vamos a ver qué nos comenta por allá. Por acá, perdón. KDLFA05, saludos también. Sí, Saludos. mientras esperamos la pregunta especificada del amigo Vladimir, vamos Sí. a que me cuentes si tú tuvieras, si vas a tocar la puerta de un equipo para buscar trabajo como jugador de baloncesto, ¿qué le dirías sobre tu persona? ¿Qué le dirías sobre tu juego? ¿Cómo te promocionaría? Bueno, yo le diría que soy un jugador muy ofensivo, que lo puede ayudar en el tema de la defensa. También puedo ser un point guard, atacar. Ahorita estoy aplicando más mi lanzamiento de media y del perímetro. Pero más que todo en la defensa, me gusta defender y me considero que soy bueno en la defensa. No tan bueno, claro, pero sí es muy fuerte. Ok. ¿Y como jugador qué debes mejorar? Yo creo que como jugador debería mejorar todo porque todo es muy importante en la cancha, bien sea mi defensa, mi lanzamiento, mi físico. Pero más que todo ahorita te diría que mi visión de juego, porque ahorita estoy jugando en una posición de puesto 1 Ajá. y necesito dar lo mejor que pueda a mi equipo y tratar de ayudarlo lo más que pueda en la cancha. Ok. El equipo de tus sueños, ¿con cuál equipo te visualizas y que quisieras jugar en algún momento de tu vida? Bueno, no diría que equipo de mis sueños, sería la liga de mis sueños, que sería la NBA. Ok. ¿Y con qué Quisiera jugar equipo? en los ¿En cualquier Lakers. equipo? Sí, jugar en la NBA ya es un paso muy Sí. grande para Es cualquier jugador. correcto. Cuéntame qué te ha dado el baloncesto, Jan. Bueno, el baloncesto me ha dado la gran oportunidad de estar aquí en Estados Unidos y tener un mejor futuro. He conocido a muchas personas a través del baloncesto. He tenido amigos que ya son parte de mi familia. He conocido muchos países, gracias a Dios, porque todo fue a través del baloncesto, que pude salir al país, conocer otras personas, otras culturas. Estoy aprendiendo otro idioma, fue gracias al baloncesto. Y creo que el baloncesto me ha dado mucho. ¿Y te ha quitado algo? No me ha quitado nada. Más bien me haya añadido. Perfecto. ¿Tú quieres ser un profesional del baloncesto? Disculpa, se quedó pegado un poquito. Sí, un poquito, un saltico allí. ¿Quieres ser un profesional del baloncesto, Jan? Sí, esa sería una de mis metas a futuro. Quisiera jugar ligas profesionales, bien sea en la Liga Europea, en la Liga de aquí, Estados Unidos. Y también quisiera jugar, bueno, ahorita no quisiera jugar en Venezuela, pero cuando yo estaba pequeño, te digo que era como mi sueño jugar en la LPB. Pero ya Okay. ahorita, como no hay liga ni nada, no puedo. Pronto, pronto, pronto las cosas Amén. mejorarán. Sí. ¿Tú crees que el jugador de baloncesto nace o se hace? El jugador de baloncesto te diría que se hace porque es como te digo, uno puede tener un talento y hacer algo bien, pero si tú no lo trabajas, no puedes mejorar. Entonces yo creo que digo que se hace. Ok, talento con trabajo. Sí. ¿Cómo dirías tú que
o qué pensarías tú que te ha dejado, qué crees tú que te ha dejado estos días de cuarentena a nivel de reflexión, a nivel de aprendizaje, los días pensando, los días a solas, ¿qué crees tú que te ha enseñado? Me he enseñado demasiado, me he enseñado las partes de la casa. Creo que fue una experiencia que es buena tener en la vida, porque una pandemia así, yo creo que son cosas que uno puede agarrar de ejemplo a futuro. Y cosas que he aprendido en la cuarentena serían que tocar el cuatro con clases No, de no, no Joan. me digas, no me digas que ese virus que los agarró a ustedes allí fue un virus general. Andrés, el coach Joan, ¿quién más se la Sí, pasan allí rajuñando el cuatro? no, solo nosotros tres aquí, como tenemos un cuatro, nos las pasamos ahí tocándolo y reuniéndolo. Y te defiendes. Disculpa, no, no te entendí. Sí, un saltico otra vez. ¿Te defiendes allí en ese instrumento? Sí, me defiendo un poquito, pero estoy aprendiendo todavía. Bueno, un día nos vas a cantar una canción venezolana. No, ella canta, no te creo que cante. Bueno, silbar aunque sea silbar. Sí, bueno. No, seguro. Seguro, mira, queda poco tiempo. Te voy a preguntar, Jean Aranguren, ¿cómo se ve en unos 10, 12 años? Bueno, me vería jugando en una liga profesional en España, aquí en Estados Unidos, con una familia, mi hogar aquí en el exterior. Quisiera también ayudar a mi familia, bien sea sacándolos al país, dándoles una mejor oportunidad. Y sí, viviendo el día a día, tratando de dar lo mejor, ayudar a Venezuela, eso sería una de mis metas también. Quiero hacer una fundación así como el señor Hupi está haciendo, que sería ayudar a los jóvenes en Venezuela. Quiero darle esa oportunidad también a personas o adolescentes como la oportunidad que me dieron a mí. Ok, excelente, excelente. Bueno, mira, ya estamos por finalizar esta conversación que ha pasado rápido y volando. De mi Bueno. parte, darte las gracias por haber estado acá con nosotros, haber aceptado acompañarnos y te dejo para que digas las palabras finales de esta conversación. Bueno, quiero darle las gracias a todas las personas que se entraron a este live y muchas gracias a todos ellos. Ellos también han sido parte de mi desarrollo como jugador y estudiante, persona. Y desearía que cada uno de ellos estuviera bien, que se cuida mucho. Ok, excelente. Bueno, reitero mi más profundo agradecimiento a ti, No, a igualmente. todos aquellos que estuvieron por este medio conectados, conversando y haciendo sus preguntas. Muchas personas, hubo algunas que a lo mejor se perdieron entre tantas, pero agradecimiento total por estar pendiente de Jan y de la conversación que mantuvimos hoy. Entonces se les saluda, se No, les no, muchas aprecia, gracias. gente del baloncesto. Jan, reitero el agradecimiento y nos veremos en una Sí. nueva oportunidad. También, muchas gracias. Y déjame responderle a Ray, que me preguntó de la temporada. Quedan La temporada cinco ahorita no segundos. tiene fecha. Sí, la temporada Ajá. ahorita no tiene fecha y no han dicho.